de las redes sociales, pues como ustedes ya están viendo en dónde nos encontramos y qué es lo que estamos viendo, la elevación de globos, el concurso de elevación de globos aquí en Songosotla, Puebla, pues bueno, ya vamos con el último globito, pero al final de cuentas este evento está saliendo muy, pero muy bien. Agradecemos como siempre a los y los organizadores que nos hicieron la atenta y cordial invitación para que estemos aquí el día de hoy como tal, pero vamos a platicar, véngase la camarita, vamos a platicar con uno de los organizadores quien nos hizo la atenta y cordial invitación. Hola, muy buenas tardes, como siempre, el nombre completo, por favor, y el cargo. Gemma Silvana Villegas Méndez. Presidenta municipal de aquí de Songosotla, ¿cierto? Así es, presidenta DIF. Presidenta DIF municipal. Presidenta DIF municipal, sí, cierto. Hay que recalcarlo, porque no sea la de malas, que por ahí haya problemitas. Pero bueno, platicarnos el día de hoy cómo se va llevando a cabo este evento que se está organizando en coordinación con el municipio, con la presidencia municipal. Gracias a Dios, hasta ahorita tenemos un saldo de mucha diversión, de mucha convivencia sana, de entusiasmo, de buena participación. Y pues aquí están los hechos, aquí está la gente contenta. Ha llegado mucha gente y pues estamos maravillados viendo el trabajo de los artistas que tenemos en Songosotla y de otros municipios también que han venido. Todo muy bien hasta ahorita y pues ya es el tercer día de festejos, de celebración con motivo de Día de Muertos que estuvimos a cargo de organizar. Hasta ahorita todo muy bien y el clima, agradecidos con el Señor porque nos mandó buen clima para realizar esta actividad. Muy bien, pues bueno, también la multitud de la ciudadanía, de la gente, quienes vienen también a visitar a sus fieles como tal. Vamos a dar una pequeña vueltecita, si nos pueden acompañar la cámara. Y como dice la presidenta, agradecidos con el de arriba, pero el de más arriba. ¿Por qué? Por este clima tan favorable, tan bonito y tan hermoso. Vean nada más la gente, las personas quienes están acompañando. Y bueno, ya estamos viendo otro globo que ya lo van a elevar, ya le van a dar forma, ya le van a dar figura como tal para que se vaya elevando. Muchísimas gracias. ¿Algún mensaje para dentro del próximo año que viene? Sí, que se animen a seguir participando porque estos esfuerzos van encaminados para toda la población y para la gente que en estas fechas acostumbra a regresar a su pueblo. Sí tuvimos buena participación, la verdad pudo venir más gente, pero primero Dios, el siguiente año los esperamos. Anímense, vengan, todo esto es para ustedes, para que convivan y también para que se lleven un premio. Bueno, pues ahí está, los dejamos con estas imágenes que ya en un breve momento más este globo surcará los aires, surcará los vientos, surcará los cielos.